Estamos bendecidos de tener al pastor Tony en la casa. And you know what? Today, el día de hoy, is my 12th year anniversary. Es mi aniversario de 12 años. Yes. Sí. So, although it's only 11:30, entonces aunque están solo las 11:30, my wife and I are still accepting gifts. Mi esposa y yo todavía estamos aceptando regalos, gift cards, tarjetas de bonos, lo que sea. So thank you very much. Así que muchas gracias. So 12 years. 12 años. And it reminds me. Y me recuerda about 2 years ago. Que alrededor de 2 años atrás. My wife and I went on a date. Mi esposa y yo salimos a una cita. Because how many of you know that after you get married, you don't stop dating? Porque cuántos de ustedes saben que una vez uno se casa, uno tiene que seguir saliendo. You gotta keep dating. Usted tiene que seguir saliendo con su esposa. And all the men say. Y todos los hombres dicen. Even though you're married, aunque estás casado, you still got to pursue your wife, man. Todavía tiene que ir tras su esposa. Somebody say amen. Alguien diga amen. I only hear the sisters say amen. Yo solo escucho a las hermanas diciendo amen. So about a couple years ago, my wife and I went on a date. Alrededor de un par de años atrás, mi esposa y yo salimos. We went to Claim Jumper y fuimos al restaurante de Claim Jumper aquí arriba. And we went. Entonces fuimos. The greeter greeted us. Y nos recibieron, nos dieron la bienvenida. And the greeter took us to a booth way in the back of the restaurant. Y el mesero nos llevó a una mesa en la parte de atrás del restaurante. And she sat us down. Nos sentó allí. She said, "Your waiter is going to be with you in a few minutes." Y nos dijo, "Su mesero va a estar con ustedes en unos minutos." So we said, "Thank you." Así que dijimos gracias. And my wife and I began to enjoy each other's company. Y mi esposa y yo comenzamos a disfrutar de nuestra compañía. We were just talking. Estábamos simplemente charlando. And then after 5 or 10 minutes, y después de 5 o 10 minutos, we realized, nos dimos cuenta, and we made the comment, y hicimos el comentario, "Hey, the waiter hasn't come yet." Oiga, el mesero no ha regresado. So I told my wife, entonces le dije a mi esposa, I said, "Let's just sit here, ¿por qué no nos sentamos aquí? And let's see how long we can sit here without them actually." Y vamos a ver cuánto tiempo nos dejan aquí sentados sin que nos sirvan. Sat there. Entonces nos sentamos ahí. We never tried to get somebody's attention or anything. Nunca intentamos de llamar la atención de alguien o algo así. We just enjoyed each other's simplemente company. Disfrutando de la compañía del uno del otro. My wife started talking. Mi esposa comenzó a hablar. She just said, "You're such a good-looking man." Y ella empezó a decir, "Oh, eres tan hermoso." "You're such a good husband." Eres un esposo tan bueno. "You're such a good dad." Un papá tan bueno. I just want to thank you for that. Y te quiero agradecer por eso. So 10 minutes turned into 20 minutes. Entonces 10 minutos se convierten en 20. And y no waiter. Y nothing. No mesero, nada. And then I looked deep into her entonces eyes. Entonces yo miré profundamente a sus ojos. And I said, "You're such a beautiful woman." Y le dije, "Eres una mujer tan hermosa." She's just a great wife. Una great esposa mother. Tan maravillosa, una gran madre. And 20 minutes. Y 20 minutos turned into 40 se convirtieron minutes. En 40 minutos. Nobody nadie had acknowledged us. Nos había siquiera prestado atención. So I just told Diane, entonces yo le dije said, a Diane, ¿sabes qué? Let's just hang out 5 more minutes. ¿Por qué no nos quedamos unos 5 minutos más? And if nobody comes, y si nadie viene, let's just leave. Entonces we'll nos leave. Vamos y ya. We waited 5 minutes. Esperamos 5 and minutos. Guess what happened? ¿Y sabe qué pasó? Nobody came. Nadie vino. So we walked out. Entonces nos salimos. We left. Nos fuimos. Right through the front door. Por la puerta de adelante. And nobody ever y nadie siquiera se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nobody. Nadie. We just got in our cars. Nos subimos a nuestro carro. And then we went. Y nos fuimos. To another restaurant. A otro restaurante. That's what you call. Eso es lo que tú llamas. A silent exodus. Un éxodo silencioso. It's when you leave the place. Es cuando tú te vas del lugar. And nobody even y nadie siquiera it. Se da cuenta. Nobody even noticed nadie it. Siquiera notó. Nobody even knew you were nadie there. Siquiera se dio cuenta que estabas allí. You came. Viniste, you left, te fuiste, unchanged, sin cambio alguno, no experience, sin experiencia, you just left, y te fuiste, a silent exodus, un éxodo silencioso. Now, just yesterday, ahora tan solo ayer, we drove by the restaurant, fuimos cerca de ese restaurante, and I was telling my wife about the story. You y le, remember? Y le estaba contando a mi esposa de la historia. Le dije, ¿te acuerdas? And my son said, y mi hijo dijo, is the food good there? La comida ahí es rica, papi. And I said, son, y le dije, hijo, I don't know, no sé, I never got a chance to experience nunca it. Nunca tuve la oportunidad de experimentarla.
Look, church. Mira, iglesia. I wonder how many young people. Yo me imagino cuántos jóvenes. How many people in general. Cuántas personas en general. Enter our church. Entran a nuestra iglesia. And they leave silently. Y se van silenciosamente. I wonder how many generations. Me imagino, pienso, ¿cuántas generaciones vienen a nuestras iglesias, a nuestra iglesia, y se van silenciosamente? I mean, is God good? ¿Dios es bueno? Sí. Is God's word mighty? ¿Es la palabra de Dios poderosa y yes. maravillosa? Sí. But have they experienced ¿Pero it? ¿La han experimentado? No. No. I mean, they've been here. Han estado aquí. They left. Se fueron. But then, since we teach our children to be respectable, pero como le hemos enseñado a nuestros hijos a ser respetuosos, they respectively leave. Ellos respetuosamente se van. And through the years, y a través de los años, they silently, ellos silenciosamente, exit this place. Hacen un éxodo de este lugar. And that's what this series is all about. Y de eso es que se trata esta serie. This series, esa serie, is about retaining. Se trata acerca de la retención. It's about redeeming. Acerca de redimir our generations nuestras for Christ. Generaciones para Cristo. So that we can stop para que the nosotros silent podamos exodus detener el éxodo silencioso of the next generation. De la próxima generación. So today, así de que el día I de hoy, to speak to you about yo how quiero to, hablarles how to prepare to stop that Exodus. Para cómo prepararnos para detener ese éxodo. How do we prepare? ¿Cómo podemos prepararnos for renewal and retention? Para la renovación y la retención. Next week, la próxima semana, I'm going to be talking to you about understanding changing demographics. Les voy a hablar acerca de el entender el cambio la demografía. But before we do that, pero antes de hacerlo, I want to speak to you today. Quiero hoy hablarles about prepping us, de cómo nos podemos preparar. To where we as a pastoral para que body nosotros believe como los pastores creemos that God is leading our church. Creemos que Dios está dirigiendo, guiando a nuestra iglesia. Right, so I have 2 points for you today. Entonces hoy yo tengo 2 puntos para you ustedes. You can follow along in your notes ustedes if you pueden like seguir en sus notas si desean. So let's talk about how to prepare. Entonces hablemos cómo prepararnos for renewal para el renuevo, and la for renovación retention. Y para la retención. All right, so if you're taking notes, here's our first point. Entonces, si está tomando sus notas, por favor, el primer punto. This is the first thing we must understand. Esta es la primera cosa que nosotros debemos entender. Look, renewal, la renovación, is directly connected to your capacity to welcome change. Está directamente conectada con tu capacidad para dar la bienvenida al cambio. So renewal is never going to change. Entonces, el renuevo, la renovación nunca va a cambiar. Unless you're ready to receive a menos de que transformation. Usted esté listo para recibir la transformación. Now, what is renewal? Ahora, ¿qué es renovación? Look, the dictionary defines it like this. La renovación es definida por el diccionario de la siguiente manera. To make like new. El hacer como nuevo. To restore to freshness. El restaurar a una frescura. To become new. El hacer nuevo. To begin again. El comenzar una vez más o de nuevo. Now that's straight out of the dictionary. Ahora eso viene directamente but del diccionario. It sounds like it comes straight out of the Bible. Pero doesn't pareciera it que saliera directamente de la Biblia, renewal, ¿cierto? Renewal, to be refreshed, renovación, to be new again, de ser nuevo una vez más. How many of you guys like renewal? ¿Cuántos de ustedes les gusta la renovación? Man, I do. A mí me gusta. I'm the kind of person. Yo soy el tipo de persona that welcomes change. Que le doy la bienvenida al cambio. I love change. A mí me encanta el cambio. Because I know that change, porque yo sé que el cambio, means that there's going to be renewal. Significa que va a haber renovación. Look, change, cambio, it's inevitable. Es inevitable. And unavoidable. Y no lo podemos evadir. But the good news about change, pero las buenas nuevas acerca de el cambio, is that it's also predictable. Es que el cambio también es predecible. You can actually write that down in your usted notes. Si quiere lo puede escribir en sus notas. Change is inevitable and unavoidable, but the good news is that it's also predictable. El cambio es inevitable y no lo podemos evadir, pero la buena noticia es que también lo podemos predecir. Look, since change is predictable, mira, como el cambio es predecible, you can prepare for it. Usted se puede preparar para el cambio. Because if you're
unprepared for change, porque si usted no se prepara para el cambio, it's gonna like knock you out. Entonces te va a noquear. Just change is a part of life. El cambio es un hecho de la vida. But the truth is that not all of us. Pero like la verdad change. Es que no a todos nosotros nos gusta el cambio. Because a lot of us have insecurities. Porque muchos de nosotros tenemos inseguridades. And we have fears. Y tenemos temores. And so we like things the way they are. Entonces nos encantan las cosas tal y como están. But I love change. Pero me encanta el cambio. Change, el cambio, revitalizes me. Me revitaliza. It means. Significa. It could mean. O puede significar. That something new is coming soon. Que algo nuevo puede llegarse. My poor wife. Mi pobre esposa. She's had to deal with that personality for 12 years. Ella ha tenido que lidiar con esa personalidad por 12 años. In my office, I'm always moving furniture around. En mi oficina estoy moviendo los muebles todo el tiempo. I just get bored really easy. Yo me aburro bien fácil. In my house. En mi casa. Just move. Yo muevo cosas todo el tiempo. In the past 12 years. En los últimos 12 años. We've moved 8 times. Nos hemos movido de casa 8 veces. I get bored of the apartment. Me aburro del apartamento. I get bored of this. Me aburro de aquello. Let's just change. Cambiemos. And I understand. Y yo entiendo. That we all have different personalities. Que todos tenemos diferentes personalidades. Some of us welcome change. Todos le damos la bienvenida al cambio. Others don't like it. Otros no les gusta. And it's good. Y es bueno. To have that variance. De tener esa variedad. Because both things are needed. Porque las dos son importantes. But when it comes to renewal. Pero cuando se trata de la renovación. Change is necessary. El cambio entonces llega a ser necesario. Because change provides the vessel for transformation. Porque el cambio provee el utensilio. Para el cambio. Actually, let me illustrate that for you. Se lo quiero ilustrar. So I'm going to ask these two very strong men. Le voy a pedir a esos dos caballeros bien fuertes. Who are going to bring this whiteboard up que here. Que me traigan el tablero por aquí. And as they do that. Y a medida que ellos lo hacen. Let me tell you a story. Les voy a contar una historia. Another story. Otra historia. So I just turned 40 this year. Entonces, 40. Este año cumplí 40. Can you believe it? ¿Se pueden imaginar eso? I'm 40 and I still look like tengo this. 40 y me veo así. But let me be very honest with you. Pero quiero ser bien honestos con ustedes. About 2 years ago, alrededor de 2 años atrás, I started noticing an emotional change. Yo in me. Comencé a notar un cambio de emociones en mí. Maybe you could call it a midlife crisis. Quizás usted lo llama un crisis de mediana edad. And I started experiencing this like weird emotions. Y comencé emotions. A experimentar estas emociones raras. I'm generally a very hyper and, you know, outgoing guy. Yo generalmente soy bien hiperactivo y soy bien extrovertido. But I realized that my pero me di cuenta que mis emociones were all over the place. Estaban por todo lado. And I was thinking, what's y estaba wrong pensando, with me? ¿Qué me pasa? And so, entonces, I started doing my devotions. Comencé a hacer mis devocionales. And I read Proverbs 20:29. Y leí Proverbios 20:29. Because I thought the Bible is going to encourage me. Porque yo pensé que la Biblia me va a dar ánimo. And so I read this. Y leí esto. The glory of young men is their strength. The honor of old men is their gray hair. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. And so I was thinking. Entonces yo estaba pensando. I'm no longer young. Ya no soy joven. So I don't got no glory. Entonces no tengo gloria. I don't have hair. No tengo cabello. I don't have honor. No tengo honor. Equals equivalente a midlife crisis. Una crisis de mediana edad. No glory, no honor. No gloria, no honor. What's going on? ¿Qué está pasando conmigo? And you might think, no, y that's never going to happen no, to eso me. Nunca me va a ocurrir a mí. But sooner or later, pero tarde o temprano, it just might. Pueda que te ocurra. Because as I asked the Lord, what's wrong with me? Porque a medida que yo le preguntaba al Señor, ¿qué me está ocurriendo? You know what the Lord placed in my ¿sabe heart? Que el Señor puso en mi corazón? He said, Steve, there's nothing wrong with you. Él dijo, Steve, en realidad no hay nada de malo contigo. It's just a natural cycle of life. Es simplemente un ciclo natural de la vida. It's the natural cycle. Es un ciclo natural of a person's emotional state. De las emociones, del estado emocional and de una persona. And this is true of any person. Y eso es cierto de cualquier this persona. This is true of any organization. Eso es cierto de cualquier organización. This is true of any church. Eso es cierto de cualquier iglesia. They're
comes seasons in our lives. Llegan temporadas a nuestras vidas. Where things need to be reshuffled. Donde las cosas tienen que ser reiniciadas. And reorganized. Y reorganizadas. And it is the way that God prepares us. Y son las maneras en que Dios nos prepara. To be able to retain the next change in our lives. Para poder retener el próximo cambio en nuestras vidas. But if we refuse change. Pero si nosotros rehusamos el cambio. That's where unhealth es donde comes in. Nos, la falta de salud viene y el declive viene. Let me explain to you. Le voy a explicar esto. So there's a natural progression. Hay una progresión natural. To all organic things. A todas las cosas que son orgánicas. They all begin with birth. Todos comienzan con el nacimiento. And then it's followed by growth. Y luego es seguido por el crecimiento. And that growth is natural. Y ese crecimiento es natural. All these organic things, pero todas estas cosas orgánicas, end up in plateau. Terminan en una meseta. They get stuck somehow. Ahí como que se quedan. For some of us, that's the midlife crisis. Y para algunos de nosotros pueda que sea nuestra edad, nuestra crisis de edad media. Things are just on cruise control. Las cosas están simplemente como cruzando. And you're unhappy. Y eres infeliz. And you're just there. Y estás ahí. And you're just wondering what's happening. Y te empiezas a preguntar qué está pasando. Now, if you are unaware. Ahora, si tú no te das cuenta of what's happening here. De lo que está ocurriendo en esta meseta. Then decline. Entonces el declive comienza a ocurrir. And then that decline becomes death. Y ese declive se convertirá eventualmente en muerte. In death. En muerte. So, renewal. Entonces el renuevo is o la renovación. The ability to recognize. Es la habilidad de reconocer. The need for change. La necesidad para el cambio. And so what needs to happen. Entonces lo que necesita ocurrir. Is that a new access point needs to begin. Es que un nuevo punto de acceso tiene que ocurrir. A point of change. Un punto de cambio. A point of transition. Un punto de transición, de transformación, de renovación, de reinvención. Retooling. De herramienta nueva. Give it whatever term you want. Dale la terminología que tú desees. But renewal, pero la renovación is needed. Es necesaria. That's how it happens. Así es que ocurre. And so the Lord said, Steve. Entonces el Señor dijo, Steve. There's nothing wrong with no you. No hay nada de malo contigo. You just need to recognize. Tienes que simplemente reconocer that there is a time of transition que hay un tiempo de transición y de reiniciación happening in your heart, que está in your ocurriendo emotions, en tu corazón, en tus emociones, that is preparing you que te está preparando for that next stage of life. Para esa próxima etapa de vida. So Steve, entonces Steve, embrace change. Recibe, acepta el cambio. Because transformation porque is la coming. Transformación se viene. See, and we need to be ready vessels. Y tenemos for que change. Ser vasijas listas para el cambio. You know, Jesus spoke about this. Jesús habló de esto. I'm actually going to ask our models to please come out again. De hecho, le quiero pedir a nuestros modelos que una vez más vengan por aquí. And I want to explain this with the words of Jesus, y our quiero Lord. Quiero explicarles esto con las mismas palabras de Jesús, de nuestro Señor. Now listen to this. Escucha esto. In Matthew 9:17. En Mateo 9:17. Jesus is talking about this right here. Jesús está hablando de esto aquí. Jesus is saying. Él está diciendo. I'm starting a new access point. Yo estoy empezando un nuevo punto de acceso y tienen que estar listo para ello. Because if you're not ready for porque this, si no estás listo para ello, you're just going to crack. Vas a simplemente. You're going to get frustrated. Vas a agrietarte y te vas a frustrar. Now listen to the words of Jesus. Escucha las palabras de Jesús. It's in Matthew 9:17. Se encuentran en Mateo 9:17. He said, neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins and both are preserved. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Look, so in the times of Jesus,
They didn't have nice bottles like we do. No tenían botellas bonitas como nosotros. They would use animal skins. Ellos usaban odres que simplemente es cuero de animales. And they would sew it together. Y ellos lo cosían. And they would use it as a container. Y lo usaban como un contenedor. Now, the only problem when you use animal skin. Como una vasija. El único problema cuando usted usa un odre. Is that after it grows older, it dries up. Es que a medida que envejece and se empieza a secar. It becomes inflexible. Y entonces pierde su flexibilidad. So when you pour wine, entonces cuando tú pones vino, and wine is always changing, y el vino siempre está cambiando, from the process of a grape to wine, del proceso, el proceso de una uva al vino, wine is always fermenting. El vino siempre always está cambiando, fermentando siempre. That's why the older wine gets. Por eso es que el vino viejo siempre the better. Se pone mejor. Just like me, 40 years. Tal, igual que yo, 40 años. That's why wine is a symbol por eso es que el vino es un símbolo de transformación. Wine never stays the same. El vino no se queda igual. Now the problem is, el problema es if you have something that's always changing, que si usted tiene algo que siempre está cambiando, and you're pouring it into something inflexible, y usted lo está vertiendo en algo que no tiene flexibilidad, Jesus says it's gonna crack. Jesús dice que va a agrietarse. And all that wine is gonna get out of the way. Y todo el vino se va a derramar. See, so the inability, entonces la inhabilidad, to be flexible, de ser flexible, means brokenness. Significa quebrantamiento. That's why I love the saying that says. Por eso es que me encanta el dicho que dice. Blessed are the flexible. Bienaventurados los flexibles. For they shall never be broken. Porque ellos nunca se romperán. So there's times where God calls us to be flexible. Entonces hay momentos cuando Dios nos llama a ser flexibles. So that we can retain. Para que podamos retener. Transformation. La transformación. But there's times. Pero hay momentos. Where God says no. Donde Dios dice no. That entire infrastructure just needs new change. Toda esa infraestructura necesita ser cambiada. The vessel needs to be changed. La vasija tiene que ser cambiada. Because I want to do something in your life. Porque yo quiero hacer algo en tu vida. And it's huge. I have a lot to pour into your life. Y es grande. Yo tengo mucho que vertir, derramar en tu vida. So I want to pour that into your entonces life. Entonces yo quiero derramar eso en tu vida. But sometimes, how many of you guys know that God has more for us? Pero ¿cuántos de ustedes saben que muchas veces Dios tiene más para nosotros? Then sometimes we're ready to receive. De lo que nosotros estamos dispuestos o listos para recibir. So that's where God shakes us up. Y es cuando el Señor entonces nos sacude. And he says renewal needs to happen. Y él dice la renovación tiene que ocurrir. So that you can be a new vessel. Para que usted pueda hacer una nueva vasija. To receive new transformation. Para recibir nueva transformación. And receive more of what God has for you. Más de lo que Dios tiene para ti. And so sometimes. Y muchas veces. God says I need a new wine skin. Dios dice necesito un nuevo odre. I need a new infrastructure. Necesito una nueva infraestructura, necesito un cambio. That's going to prepare you. Que te va a preparar for that new wine. Para ese that nuevo God has. Vino que Dios tiene. You guys with me this morning? ¿Están conmigo esta mañana? And so look, entonces in my midlife crisis I started praying a crazy prayer. En mi crisis de mediana edad comencé a hacer una oración bien atrevida. We need to stop these prayers, okay? Y tenemos que detener, parar este tipo de oraciones. Lord bless me. Señor bendíceme. Protect me. Protégeme. Make everything like a Disney movie. Señor, haz todo como una película de Disneylandia. And they lived happily ever after. Y vivieron para siempre felices. Those aren't prayers, those are wishes. Esos no son oraciones, esos son deseos. We live in a crazy world. Vivimos en un mundo loco. And our desire is to be more and more like Christ. Y nuestro deseo es cada vez ser más como Cristo. That's our desire. Ese es nuestro deseo. But that's God's plan for us. Porque Dios tiene un plan para that's nosotros. God's plan for ese us. Es el plan de Dios para for nosotros. Us to become more and more like para Christ. Que nosotros seamos más y más so como Cristo. Like entonces necesitamos orar de esta manera. God, Dios, make me hazme a willing, a welcoming vessel. Una vasija disponible que le da la bienvenida a recibir la nueva transformación. That is a crazy prayer. Esa es una oración. Because you're asking God porque tú to le estás just shake diciendo up al your Señor life. Que sacuda tu vida. And when you take God seriously, y cuando tú tomas a Dios en serio, God takes you seriously. Dios te toma a ti en serio. So he says, él okay, está diciendo muy that bien, guy's praying like that. Como está orando así, that guy's ready for more. Él está listo para más. So what he does is entonces like, lo que él hace he's like, oh, it's time for renewal. Es que él está diciendo es hora de renovación. And then the changes that take place here y el cambio que toma lugar aquí prepares you te prepara for God to pour in para que Dios pueda derramar a new wine. Vino nuevo.
A new transition. Una nueva transición. A new transformation. Una nueva transformación. A new maturity. Una nueva madurez. A new gift. Un nuevo don. A new talent. Un nuevo talento. A new ability. Una nueva habilidad. You guys with me this ¿Están morning? Conmigo? That is why Por eso es renewal que el, la renovación is directly connected está directamente conectada to your willingness to say, con tu habilidad de decir, God, change me, Señor, mold me. Cambia, moldéame, make me into a new vessel, hazme como un nuevo, una nueva vasija that can be ready to que pueda estar new lista wine. Para recibir vino nuevo. Let me say amen ¿Cuántos to that? Dicen amén a eso? So change Así que el cambio is unavoidable es inevitable. And inevitable, y no lo podemos evadir. But the good news is that's predictable. Pero las buenas nuevas es que es predecible. So we say, God, entonces decimos Dios, prepare my heart. Prepara mi corazón. God, prepare Dios, our church. Prepara nuestra iglesia for the new wine para el nuevo vino that is coming from heaven. Que viene del new cielo. Transformation La coming nueva from transformación heaven. Que viene del cielo. How many of you guys say? ¿Y cuántos de ustedes dicen? Yes and amen. Sí, amén. Come on, vamos. Nothing is more revitalizing than change. Nada es más revitalizante que el cambio. You know what God did to answer that prayer? ¿Sabe qué hizo Dios para responder esa oración? I said, God, yo dije, Señor, make me ready for that next hazme step. Listo para ese próximo paso. I said, okay. Y el Señor dijo, listo. I'm going to enroll you Entonces in te school, voy a inscribir en la escuela. So you're going to have to start working on your doctoral para que degree. Comiences a trabajar en tu en tu grado doctoral. And what I've come to realize y cuando me di cuenta, is that I needed a new challenge. Era que necesitaba un nuevo desafío. I needed a new mountain necesitaba to una nueva montaña que escalar. I needed new challenges necesitaba in my life un nuevo desafío my para poder despertar una nueva pasión. And so God is making Entonces, me into a new Dios cup. Me está haciendo en una nueva vasija. And as he's doing that, y a medida que lo está haciendo, my cup overflows. Mi vasija está rebosando. Look, change can be revitalizing. El cambio puede ser revitalizante. It can bring about a new birth. Puede traer un nuevo nacimiento. Look, and we believe y nosotros creemos that God is doing something similar que with Dios Father Church. Está haciendo algo similar aquí en la iglesia I think Faro. God is preparing us Creemos que Dios nos está preparando for a transformation para transformación that's going to allow us to que nos stop va a ayudar a detener the silent exodus of emerging generations. El éxodo silencioso de las generaciones que están viniendo. And if we are willing y si estamos dispuestos to welcome this change, a darle la bienvenida a este cambio, I think we're going to see creo que vamos a ver algo maravilloso de parte de Dios. We're going to be able to witness vamos a poder ser testigos something amazing de algo maravilloso in our community, en nuestra comunidad and in our church. Y en nuestra iglesia. So we feel Así de que sentimos that the Lord has been leading us que for a while el Señor now nos está guiando ya por bastante tiempo to open up an English service here at Faro Church. A que empecemos un servicio aquí en la iglesia de Faro en inglés. So that we can retain para que and reclaim podamos retener y reclamar our second and third generation nuestra segunda Latinos y tercera generación de latinos who are making a silent exodus que están haciendo un éxodo silencioso in our churches en nuestras iglesias. Because of changing dynamics. A raíz de los cambios y las la dinámicas los cambios y las dinámicas de los cambios and changing demographics y los cambios among demográficos Latinos, entre los latinos which is what I'm going to be explaining next week que es lo que voy a estar explicando la próxima semana so don't miss part entonces two. No se better. Pierde la parte número dos porque se pone mejor and so we Faro Church. Nosotros, la iglesia Faro. We're a bilingual church somos una iglesia bilingüe and we're committed to that y estamos comprometidos a eso. It's our DNA. Ese es nuestro ADN. It's how we started. Es it's como who empezamos, we are. Es quienes somos. We are bilingual. Somos bilingües. So starting in January. Así que empezando en enero. At nine, our 9 o'clock service. Nuestro servicio de las 9. Is going to be a bilingual va service. Va a ser nuestro servicio bilingüe. So if you come to our Entonces, 9 o'clock. Si viene a nuestro servicio de las 9. Nothing much changes. Nada cambia. But our 11 o'clock Pero service, nuestro servicio this de las 11, este servicio. Is going to be an English va service. Va a ser un servicio en inglés. And we're excited y about that. Emocionados por eso. So starting in January, Entonces, empezando en enero, the 11 o'clock
service, el servicio de las 11, is going to be an English service. Va a ser un servicio en inglés. With the purpose, con el propósito, of allowing a new de permitir una nueva transformación, which is the retention, que es la retención, of our second and third generation de nuestra segunda Latinos. Y tercera generación de latinos. Look, once you're renewed, mira, una vez que tú eres renovado, you're ready to retain. Tú estás listo para retener. And we must be ready. Y tenemos que estar listos for what God has for us. Para lo que Dios tiene para nosotros. Look, this is a prophetic message, mira, church. Este es un mensaje profético, iglesia. You know, I have been over there. Yo he estado allá. We can see it. Nosotros lo podemos ver. God is preparing us. Dios nos está preparando. And I'm just excited. Y estoy emocionado. For the new wine that God's going to be pouring into this church. Por el nuevo vino que Dios va a estar derramando en esta iglesia. Primarily. Primordialmente. For the second and third generation Latinos. Para la segunda y tercera generación de latinos. And the ramifications that's going to have for our community. Y las ramificaciones que eso va a tener para nuestra comunidad. As we reach our family. A medida que alcanzamos nuestras familias. Our coworkers. Nuestros amigos en los trabajos and our community y nuestra as a whole. Comunidad en general. As we provide a church a medida que proveemos una iglesia that eats tacos, que come tacos, that loves the Hispanic culture, que le encanta la cultura latina, hispana, but pero we speak English. También hablamos inglés. You guys with me? ¿Están conmigo? Somebody say yes. Alguien diga sí. And amen. Y amén. Amén. No derramemos el vino nuevo. All right, look, here's the second thing I want you to take with you. Esto es lo segundo que yo quiero que se lleven con ustedes acá. So we talked about renewal. Hemos hablado acerca de la renovación. And how that's directly connected. Y cómo está directamente conectado. To our capacity to welcome change. A nuestra capacidad de darle la bienvenida al cambio. Look, here's the second thing I want you to take with you. Pero aquí está lo segundo que yo quiero que se lleven con usted. Retention is directly connected to our willingness to develop others. Y es que la retención está directamente conectada con nuestra disposición de desarrollar a otros. So we talked about renewal. Hemos hablado del de la renovación. Now let's talk about retention. Ahora hablemos de la retención. So renewal has a lot to do with the vessel. La renovación tiene que ver mucho con el vaso. Retention has to la retención deal tiene with que the ver wine. Con el vino. The ability to retain. Con la habilidad de retenerlo. And sustain it. Y de mantenerlo. And so how do we retain entonces, ¿cómo retenemos the new wine that God wants to pour el nuevo vino que Dios quiere derramar, well, vertir? Well, I think God is calling us to be developers. Creo que Dios nos está llamando a ser desarrolladores. Not merely settlers, no simplemente personas que se establecen, but developers, sino desarrolladores. Look, we must desire not only our personal transformation. Tenemos que desear no tan solo nuestra transformación personal, but also the transformation of our next generation. Sino la transformación también de nuestras generaciones futuras. Look, many of us here, muchos de nosotros aquí, we are immigrants. Somos inmigrantes. And we migrated to the United States. Y nosotros inmigramos a los Estados Unidos. Unaware of what was going to happen here. Sin saber lo que ocurriría en este país. We didn't know that we were going to settle here. No sabíamos que nos íbamos a establecer aquí. Maybe we were fleeing from some violence. Quizás estábamos huyendo violencia. Some political regimes. Probablemente algunos regímenes políticos. Some economic failure quizás in some countries. Fracasos económicos en algunos países. Or whatever. O cualquier cosa que haya sido. And some immigrated here. Y algunos emigraron aquí. And they came. Y vinieron. They saw. Vieron. They never settled. Y nunca se establecieron. They said, I'm going to go back. Ellos dijeron, vamos a regresar. Others came. Otros vinieron. They saw. Vieron. They liked it. Les gustó. And they settled here. Y se establecieron. Others, they planned carefully. Otros planificaron cuidadosamente. They came here. Vinieron aquí. They settled. Ellos se establecieron. Some came here. Algunos vinieron. They're here. Están aquí. As a person. Como una persona. But their mind's still back there. Pero su mente está todavía allá. Now, let me tell you something about Faro Church. Déjeme decirle algo acerca de la iglesia Faro. We're here. Nosotros estamos aquí. And we've not only settled. Y nosotros no tan solo nos establecimos. We believe God's calling us nosotros to develop. Nosotros creemos que Dios nos está llamando a ser develop. Desarrolladores. But God's calling us. Y Dios nos está llamando to something more a algo más than we ever thought. De lo que una vez pensamos. Some of us are just content with
settling. Muchos de nosotros estamos contentos simplemente con el establecernos. We're making a good life for us here, which is okay. Tenemos una buena vida para nosotros aquí. Which is all right. Y está bien, muy bien. But I think God calls us to much more. Pero creo que Dios nos está llamando a algo mucho más. Much more than just settling. Mucho más de establecernos. God calls us to develop. Dios nos está llamando a desarrollarnos, a desarrollarnos. Settlers, los que se establecen, they're okay. Ellos están bien. But just like growth is natural. Pero tal como el crecimiento es natural, so is decline. También el declive. And death. Y la muerte. At some point, en algún momento, with our bodies, we're going to end up here. Con it's nuestros inevitable. Cuerpos, it's natural. Vamos a terminar ahí. Es inevitable, es natural. But it doesn't have to be with the church that God's given us. Pero no tiene que ser con la iglesia que Dios nos ha dado. We can set up Faro Church. Nosotros podemos establecer a la iglesia Faro for the next generation. Para la próxima generación. Because God hasn't called us just to settle. Porque Dios no nos ha llamado simplemente a establecernos. He's called us to develop Él nos está llamando people. A desarrollar a otros. And prophets. Y profetas. The gift of prophecy in the Bible. El don de la profecía en la Biblia es la habilidad see. De ver. That there's plateau. Que hay una meseta. And God is bringing y a Dios new wine. Está trayendo un nuevo vino. And so we must develop. Y tenemos que desarrollar the vessels. Las vasijas. So that God can pour a new para wine. Que Dios pueda derramar. Isn't this awesome? O verter nuevo vino. No es eso maravilloso. Somebody. Vamos alguien. Come on, somebody. Don't just settle, develop. No se establezca, desarrolle. Look in the Bible. Mira en la Biblia. One of the titles of God. Uno de los títulos que se le da a Dios. Is a transgenerational connection. Es una conexión transgeneracional. In the Bible, in the Old Testament, New Testament. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. God is called. A Dios se le llama. As the God of Abraham. El Dios de Abraham. The God of Isaac. El Dios de Isaac. And the God of. Y el Dios de. Jacob. Jacob. The God of Abraham, el Dios de Abraham, Isaac, Isaac Jacob. Y Jacob. That's like the drumbeat ese of the Bible. Ese es como el palpitar, como el golpear de un tambor Abraham, de la Biblia. Isaac, Abraham, Jacob. Isaac, Jacob. And through the generations. Y a través de las generaciones. The principles of Abraham. Los principios de Abraham. Were transferred into Isaac's passion. Fueron transferidos a la pasión de Isaac. And then that passion. Y esa pasión. Was transferred into Jacob's persistence. A la persistencia de Jacob. Abraham's principles. Los principios de Abraham. Passed down to Isaac's passion. Fueron pasados a la pasión de Isaac. And then Isaac's passion. Y la pasión de Isaac. To Jacob's persistence. A la persistencia de Jacob. God at work. Dios obrando. Through three generations. A través de tres generaciones. Now you fast forward a little bit. Ahora usted adelanta esto un poco más. And you have a similar. Y usted tiene algo similar. Transgenerational connection. Una conexión transgeneracional algo similar. So here's some trivia for you. Aquí entonces le quiero hacer un pequeño examen. All right, let's see what. Vamos a ver qué es lo que hace falta aquí. So we had entonces tenemos the God of Abraham, Isaac, el Dios and Jacob. De Abraham, Isaac y Jacob. Okay, now what's this one? Ahora preste atención a este. The God of Moses, el Dios de Moisés, the God of Joshua, el Dios de Josué, and the God of y el Dios de You're right. Están bien. Silence. Silencio. A silent exodus. Un éxodo you silencioso. Are correct. Están correctos. Dense un aplauso. You got it right. Su respuesta fue la correcta. Don't you wish school would be like that? No desearían ustedes que la escuela fuera así de fácil. The teacher asks the question. El maestro le hace una pregunta. And that's the correct answer. Y esa es la respuesta correcta. We would all get straight A's. A todos nos darían el mejor grado. You all got it right. Todos lo tuvieron bien. Good job. Buen trabajo. In the Bible, en la Biblia, you have the God of Moses, el Dios de Moisés, Joshua, de Josué, and y a silent exodus, nothing. Y un éxodo silencioso, nada. Nothing happened. Nada ocurrió. The link was lost. Se perdió aquí la conectividad. The generational link was cut off. La conexión generacional se cortó. The principles of Moses. Los principios de Moisés. Were passed down to Joshua's passion. Se pasaron a la pasión de Josué. But
That was never passed to Pero the next generation. Nunca se pasó a la siguiente generación. Why? Why? ¿Por qué? The answer is they settled. La respuesta es porque ellos se establecieron. Look, Joshua, I mean Judges. Mira lo que dice Jueces. Judges chapter 2 and verse 10. Jueces 2:10 dice. Explains to us exactly what happened. Nos explica con exactitud lo que ocurrió. So the God of Moses, the God of Joshua, el Dios de Moisés, de Josué, and y after that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. That's what happened. Eso es lo que ocurrió. The next generation came La próxima up, generación surgió. And they did not know the Lord. Y ellos no conocían al Señor. And they didn't know what God had done for the Joshua or Moses generation. Y no sabían lo que Dios había hecho por la generación de Moisés y Josué. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? They settled. Ellos se establecieron. Look, Joshua's generation. La generación de Josué. They were honored in so many ways. Ellos fueron honrados de muchas maneras. They were so blessed by ellos God. Ellos fueron bendecidos por Dios. They experienced. Ellos experimentaron. The miracle of the parting of the Jordan River. El milagro de cuando el río Jordán se abrió en dos. They experienced the miracle. Ellos experimentaron el milagro. Of the tumbling down of the walls of Jericho. De cuando cayeron las murallas de Jericó. They experienced the miracle. Ellos experimentaron el milagro. Of the sun and moon standing still. De cuando el sol y la luna se quedaron parados. They experienced. Ellos experimentaron. The very first Passover. La primera Pascua. And they were the generation that experienced. Y ellos fueron la generación que experimentaron. The entrance into the promised land. La entrada a la tierra prometida. But what happened? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Their kids never heard about this stuff. Sus hijos nunca escucharon de eso. They settled. Ellos se establecieron. They entered the promised land. Ellos entraron la tierra prometida. And there was an entire new generation. Y llegó una generación completa. Who didn't know about God. Que no sabían de Dios. Because. ¿Por qué? The Joshua generation. Porque la generación de Josué. They never told the stories. Nunca le contaron las historias. They never passed down. Nunca pasaron. Because of change of language. Por el cambio de idioma. Por el cambio de cultura. Because of the inability to change. Inhabilidad de cambiar. Whatever. Por cualquier razón. But God's memory Pero la memoria de Dios gradually faded away. Gradualmente se fue disipando. Look, we cannot exist alone. Mira, no podemos existir solos. We must coexist. Tenemos que coexistir. We must be developers. Tenemos que ser desarrolladores. Not just settlers. No simplemente gente que se establece. Look, Psalm 78 and verse 4. El Salmo 78, versículo 4. After I read it in English, después de que lo lea en inglés, I want you to say yes and amen. Yo quiero que digan sí y amén. After we read it in después Spanish, de que lo leamos en español, I want you to say yo quiero sí, que digan amen. Sí, amén. Psalm 78:4. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of our Lord, his power and the wonders he has done. Yes and amen. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Sí, sí amén. Amen. Psalm 78:6. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Yes and amen. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Sí, sí y amen. Psalm 145, verse 4. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Yes and amen. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. Sí y amén. Amen. Amen. You see that? God calls us. Dios nos llama to retain a retener nuestras generaciones. And that's a challenge. Y ese isn't es un desafío, cierto. And it's true. Y es verdad. Here in America, tanto aquí en Estados Unidos, and even Latino churches y aún in America, en las iglesias latino aquí en the challenge of retaining the next generations is not easy. El desafío de retener las generaciones no es fácil. Retaining the next generation is not easy. El retener las próximas generaciones es un desafío, no es fácil. Look,
I don't like scales. A mí no me gustan las básculas. Because scales tell you the truth. Porque las básculas nos dicen la verdad. You know, you step on a scale. Usted se para en una báscula. And it tells you you're 40 pounds overweight. Y te dice que estás 40 libras pasado. And you can't get mad at the scale. Oh, you liar! You lied! Y usted no se puede enojar a la báscula y decirle, oh, mentirosa. You're just saying that because estás you don't like eso me. Porque no you me don't quiere, like no me. Me no le caigo bien, no le caigo bien. Scales. Las básculas. They tell us the truth. Nos dicen la verdad. Regardless of how you feel. Independientemente de cómo usted se sienta. You just don't. Usted se para ahí en la báscula. You need to go on a diet. Tienes que hacerte una dieta. Ay, ay. It's possessed. Está poseída, poseída. Scales tell us. Las básculas nos dicen the truth. La verdad. And there's just a silent exodus. Y hay un éxodo silencioso. In our churches. En nuestras iglesias. In American churches as a whole. En las iglesias americanas en su totalidad. And in Latino churches in America. Y en las iglesias latino en Estados Unidos. Look, did you know? ¿Sabían ustedes? That 70% of teenagers involved in church and youth group. Que 70% de adolescentes involucrados en grupos de jóvenes. They stop attending church within 2 years. Of their high school graduation. Dejarán de asistir a la iglesia dentro de 2 años después de la graduación de la escuela secundaria. 70%. 70%. That's true across English, Spanish churches. Eso es cierto. In America. En iglesias inglés, español, de todas las iglesias aquí en Estados Unidos. In the Assemblies of God, they're doing better. En Asambleas de Dios. Están haciendo algo mejor. They're only losing 66%. Solo están perdiendo el 66%. In the Southern Baptist Convention, en la Convención Bautista del Sur, they're losing up to 88%. Están perdiendo hasta el 88%. That's a silent exodus. Ese es un éxodo silencioso. This is scary. That's when you step on the scales. Eso es miedoso. Eso es cuando usted se para en la báscula y usted salta. Look, if the church can't produce disciples, mira, si la iglesia no puede producir discípulos, they can't produce leaders. No puede producir líderes. If you can't produce leaders, si no puedes producir líderes, you can't produce pastors. No puedes producir pastores. If you can't produce pastors, si no puedes producir pastores, you can't produce churches. No puedes producir iglesias. If you can't produce churches, si no puedes producir iglesias, then you're left entonces te quedas the foundational tool of God's kingdom to communicate the gospel message. Te quedas sin la herramienta fundamental de comunicar el evangelio a la comunidad, que es la iglesia. Silent exodus. Un éxodo silencioso. I was looking at an Assemblies of God report about pastors. Estaba viendo un reporte de las Asambleas de Dios acerca de los pastores. And they found that in 2003. Y se dieron cuenta que en el 2003. The average age of an Assemblies of God pastor was 50. La edad promedio de un pastor de Asambleas de Dios es 50 años. In 2008, 52. En el 2003, 52 años. 2008. 2008, perdón, 52. In 2013, en 2013, it was 54 years old. 54 años. That means we're getting older and older. Eso quiere decir que nos estamos envejeciendo cada vez más y más. That's what y más. You call a decline. Eso es lo que llamamos un declive. Renewal needs to occur. Entonces, una renovación necesita that ocurrir, debe ocurrir. Number shouldn't be going up, it should be going down. Ese número no debería estar bajando, debería estar the subiendo. Average age of an AG pastor should be going down. El promedio de edad de los pastores because debería God estar bajando porque people. Dios está llamando a la juventud. But perhaps there is no platform for them to exercise God's call. Pero quizás no hay una plataforma para que ellos puedan ejercer el llamado de Dios. Perhaps because of, you need to come next week. Quizás porque tienen que venir la próxima semana. And you're just going to have to trust me for this right now. Y ustedes tienen que confiar en mí. But it's because of linguistic issues. Pero es a raíz de problemas lingüísticos. Intermarriage issues. Son a raíz de matrimonios interraciales. Culture issues. Temas raciales. And theological perspectives. Y perspectivas teológicas. But God's calling us. Pero Dios nos está llamando. To use all possible means. A usar todos los medios posibles. To retain. Para retener las próximas generaciones y darles a ellos una plataforma donde ellas puedan alcanzar a sus comunidades para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen sí y amén?
Look at 1 Corinthians 9:22. En Primera de Corintios 9:22. Paul said, Pablo dijo, to the weak I became weak to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios. Paul is saying, I'm going to do whatever. Pablo dijo, voy a hacer lo que sea posible. Whatever change needs to happen. Cualquier cambio que deba ocurrir. Anything possible. Cualquier cosa posible. I'm going to do it. Lo voy a hacer. I might not get all of them. Quizás no los pueda alcanzar a todos. But I might get some. Pero quizás voy a alcanzar algunos. Let me say amen. ¿Cuántos to dicen that? Amen a eso? So starting in January. Entonces empezando en enero. We're going to have an English service at Faro Church. Vamos a tener un servicio en inglés aquí en la iglesia Faro. Isn't that exciting? No, es emocionante eso. Eso es emocionante, muy emocionante. Look, I want to finish with this story. Quiero terminar con esta historia. So Faro Church has been around. It's going to be 16 years in November. En noviembre la iglesia Faro va a cumplir 16 años. When we started this church, cuando iniciamos esta iglesia, Josh and I both had hair. Joshua y yo los dos teníamos cabello. Eso es verdad. And, Steve y yo teníamos cabello. I have a little bit. Yo tengo, no tengo. But I remember that early on. Pero recuerdo que en sus inicios. It was when we're talking about church planting and stuff. Estábamos hablando simplemente de la plantación de esta iglesia. We're talking about the importance of just planting a church that's bilingual. Estábamos hablando acerca de la importancia de plantar, establecer una iglesia bilingüe. And we talked about doing it right. Y hablamos acerca de hacerlo bien hecho. Because there's a lot of churches that say they're bilingual, but they don't do it right. Porque hay iglesias que dicen que son bilingües, pero en realidad no lo hacen bien. And so that's what we set out to do. Así de que nos dispusimos a hacer eso. But one of the stories that was fundamental to that decision. Una de las historias que fue fundamentales para la decisión que tomamos. Was a conversation that Pastor Josh had with this guy. Una historia, una conversación que yo tuve con este muchacho. This guy. Este muchacho. You guys know who that guy is? ¿Saben quién es ese muchacho? That's Caleb. Ese es Caleb. 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 Oh, you're here. Allá está Caleb. What's up, my man? ¿Qué hubo, Caleb? So Caleb. Caleb is Josh's son. Es mi hijo. And so 16 years ago. Entonces 16 años atrás, alrededor de 16 años atrás. Pastor Josh was coming home from the church he was attending. El pastor Joshua venía de la iglesia donde él estaba atendiendo. And he asked Caleb what he learned that Sunday at church. Y él le preguntó a Caleb qué había aprendido en la iglesia ese domingo en su clase. And Caleb responded by saying nothing. Y Caleb respondió diciendo nada. Because the class was in Spanish. Porque la clase era en español. And so he didn't really understand it or get it all. Y él no entendió, no. And so no recibió todo. Josh realized. Entonces me di cuenta. We need to communicate the gospel message in a way that they can understand it. Comunicar el mensaje de una manera en que ellos lo puedan entender. And as we felt led during that time. Y nosotros nos sentimos guiados durante ese tiempo. We felt that one of the primary ways of doing that was through a bilingual service. Que uno de las maneras primordiales de hacerlo era a través de un servicio bilingüe. Now let me tell you. Let me tell you about another dude. Ahora les quiero contar de otro muchacho. Let me tell you about this dude right here. De este muchacho aquí. Now, 16 years ago, I was single. 16 años atrás, yo era soltero. And ready to mingle. Y listo para buscar a alguien. And I met my wife, got married. Y conocí a mi esposa, like me casé. 12 como les years, dije, 12 anniversary años. Now. Aniversario hoy. And through the process, y a través del proceso, we've had two children. Hemos tenido ya dos hijos. My daughter Alexi, 10. Mi hija Alexi, 10. And my son Nathan. Y mi hijo Nathan. He's nine. Él tiene nueve. He just turned 9 years old. Él cumplió nueve. Now, Nathan. Ahora, Nathan. He's a very smart kid. Él es un muchacho muy inteligente. He takes after his mom. Él sacó la habilidad de la mamá. Very smart. Muy inteligente. But for whatever reason. Pero por cualquier razón. He just doesn't learn Spanish. Él no aprende el español. I think yo creo it's because es porque he's confused. Él está confundido. His mom talks some version of Texan Spanish. Su madre habla una versión de un español tejano mixed with the Colombian broken Spanish. Que está mezclado con un español colombiano a medias. And he's like, y el pelado I'm just gonna stick to English. Entonces voy a solo hablar inglés.
Look, I think creo yo that both Caleb and Nathan, que tanto Caleb como Nathan, listen carefully, escuche detenidamente, that most of their life, que la mayoría de su vida, outside of their religious circle here at Faro, fuera de su círculo religioso aquí en Faro, is done in English. Es en inglés. The YouTube channels they watch. Los canales de YouTube que ellos ven. I don't even know if they watch TV anymore, but maybe in English. Yo no sé si ven televisión ya, pero van a ser en inglés. The way they engage at school or work. La manera en que ellos se conectan en la escuela Most o en el trabajo. La mayoría co-workers. De sus amigos y compañeros de trabajo. Even though they're Latinos, aunque son latinos, they're still English speaking. Se hablan en inglés. Because by the way, porque de por sí, there is such a thing. Hay algo as a Latino, como un Latino, who doesn't speak Spanish, que no habla español. And sometimes, y muchas veces, we discriminate sometimes. Nosotros discriminamos we say, you can't be Latino unless decimos, you speak Spanish. Oh, usted no puede ser Latino si no habla español. No. There is such a thing. Hay algo as a Latino, como un Latino who doesn't speak Spanish. Que no habla español. And God's calling us. Y Dios nos está llamando to reach Latinos, a alcanzar Latinos who don't speak Spanish, que no hablan español, but who love pero que aman the Latino culture. La cultura latina. It is an English service. Es un servicio en inglés. That smells like tortillas. Que huele a tortillas. We still got that flavor. Tenemos todavía ese got that culture. Ese sabor, esa cultura. We still got that laughter. Tenemos todavía esa risa. For the glory of para God. Para la gloria de Dios. And for the retention. Y para la retención of our children. De nuestros hijos. For Caleb. Para Caleb. For Nathan. Para Nathan. And for our children's y para children. Los hijos de nuestros hijos. Can we say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. I'm going to ask you to stand. Les quiero pedir el favor que se pongan en pie. I'm going to ask our worship team to come forward. Quiero pedirle el favor al ministerio de alabanza que vengan hacia este lugar. And as we finish today, y a medida que concluimos el día de hoy, I just want to spend a couple of minutes. Yo quiero que pasemos un par de minutos. Allowing God, permitiendo que Dios, to just shape our hearts. Simplemente moldee nuestros corazones. And asking him for the next couple of months. Y pidiéndole al Señor que por los próximos meses prepare our vessels. Prepare nuestras vasijas. For the new outpouring. Para el nuevo derramamiento. Of the new wine. Del nuevo vino. Amen. Amen. All right. So I'm going to pray. Así que voy a orar. We're going to enter into a time of worship. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. And we're going to allow the Spirit of God. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios to prepare us for renewal nos prepare and retention. Para la renovación, pero también para la retención. As we welcome change, a medida que le damos la bienvenida al cambio, and as we are willing developers y a medida of the next que generation. Somos desarrolladores dispuestos o disponibles para la próxima generación. Yeah, let's pray. Oremos. Thank you so much. Gracias. Because Lord, you're preparing our hearts and our church. Porque Señor, tú estás preparando nuestros corazones. For renewal and retention. Y nuestra iglesia para el renuevo y la retención. We thank you, Lord. Te agradecemos, Señor. Because by your grace, you're leading us. Porque a través de tu gracia, tú nos estás guiando. And so, Father, we just pray. Así que, Padre, simplemente oramos. That you would prepare our hearts and lives. Que tú prepares nuestros corazones y nuestras vidas. For this transition. Para este tiempo de transición. So that our generations. Para que nuestras generaciones. Have a space. Puedan tener un espacio. To serve you. Para servirte. In the language that they speak. En Lord. El idioma que ellos hablan. So that we can have a place. Para que podamos tener un espacio. Where we can reach our family and friends. Donde and podamos escuchar a nuestra a poder alcanzar a nuestros familiares a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. And so they can join the movement that you've started here at Faro Church. Para que ellos puedan ser parte de este movimiento que tú estás iniciando aquí en la iglesia Faro. And so that this church would be here even after our death. Para que esta iglesia pueda permanecer aquí aún después de nuestra muerte. Continuing to continuando renew and develop. La renovación y el desarrollo. For the sake para your name. Para tu nombre. And also for the sake of our next generation. Y para las generaciones de we nuestra iglesia. You. Te amamos. We pray in Jesus' name. Y oramos name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. And we keep praising. Because you are good. Tú eres bueno, Jesús.
grace is in this place. Gracias en este lugar, Señor. Save.
hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, y yo vivo. We thank you for your word this morning. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta mañana. I pray that you would stir our hearts for the next generation. Señor, yo pido que tú conmuevas nuestro corazón para la próxima generación. Fill us with love and compassion. Llénanos con amor y compasión. Lord God, that we would not look to our own needs and desires. Señor, que no busquemos nuestras propias necesidades y nuestros deseos. But that we would look forward. Pero que miremos hacia adelante. To what you are doing. A lo que tú estás haciendo. With our eyes con nuestros ojos and hearts y nuestros corazones set on the next generation. Puestos en la próxima generación. Lord, we want to be used by you. Señor, queremos ser usados por ti. We want to be renewed. Queremos ser renovados. Be made new vessels. Hacer nuevos vasijas. To be used. Para ser usadas. To be filled. Para ser llenadas. With new wine. Con nuevo vino. Lord, we want to be useful to you. Señor, queremos ser útiles para ti. So this morning we just surrender everything to you. Así que en esta mañana rendimos todo a ti. And we thank you for what you're doing here at Faro Church. Y damos gracias por lo que tú estás haciendo aquí en la iglesia Faro. Bless the vision that you've given Pastor Josh and Pastor Steve. Bendice la visión que tú has dado al Pastor Josh y al Pastor Steve. To the leaders, to the elders. A los líderes, a los ancianos. Lord God, that we would partner with them. Señor, que nos podamos unir con ellos. That we would partner with you. Que nos podamos unir contigo. In what you are doing here. Y lo que tú estás haciendo aquí. At Faro Church. En la iglesia Faro. In the city of Lake Forest. En la ciudad de Lake Forest. In South Orange County. En el condado sur de Orange County. We give you thanks. Te damos gracias. And praise. Y damos toda la gloria. And glory. Y la honra. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. And God's people say. Y el pueblo de Dios dice. And God's people say, Dios dice, amen. Amen. God bless you, church. Have a great Sunday.